Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video muy rápido, fácil y bonito. Es este chaleco, vean que está hecho a base de una herradura que empieza por la parte de atrás, se divide en los frentes y ya luego tejemos este lindo terminado degradado con colores muy, muy bonitos. Van a poder ocupar todos sus poquitos que tengan en casa y les va a quedar sumamente lindo su chaleco. Se lo van a poder hacer más largo o más corto dependiendo del gusto que ustedes tengan. Así que me encanta que vengan conmigo a tejer y pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este chaleco vamos a ocupar 1, 2, 3, 4, 5 colores en diferentes tonos. Yo tengo aquí en esta ocasión degradados. Vamos a ocupar 100 gramos en cada tono de los cafés y 200 gramos en color hueso. Y también vamos a ocupar un ganchillo del número 3 o 3,5, dependiendo cómo tejan. Y este chaleco va a ser una talla grande. Para empezar a tejer el chaleco vamos a ocupar primero el más claro y al final vamos a poner el más oscuro para que nos remarque bonita la figura. Entonces vamos a iniciar con este y vamos a tejer una cadenita que mida lo ancho de nuestra cadera, quitando un pedacito porque acuérdense que vamos a poner unos solanes o unos abanicos, unos arcos que van en estos tonos. Entonces ahora les voy a decir con cuántas cadenitas me quedé. La primera la apretamos y seguimos tejiendo cadenas. Miren, ya tejí 80 cadenitas y miden de ancho 45 centímetros, ¿sí? Aquí tenemos 40, 45 centímetros de ancho. Vamos a seguir tejiendo. Vamos a tejer 5 más. Cogemos la última para que ya no contemos. 3, 4, 5 y 2 de separación, 7. Vamos a hacer doble lazada, dejamos 1, 2 y en el tercero. Y vamos a tejer un punto largo, sacamos 1, 2, 2 y 2. Dos cadenas y 1, 2 lazadas, vamos a hacer puntos largos. Dejamos dos hoyitos, tienen que identificar bien cuál ya está ocupado. Dejamos dos y en el tercero nuevamente un punto largo. Dos cadenitas y nuevamente doble lazada, dos y acá, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ya acabé la vuelta y me quedaron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 casitas. Volteamos nuestro tejido y vamos a seguir tejiendo cuadritos. Acuérdense, nos subimos con 5 cadenitas que equivalen al punto largo y luego dos cadenitas de separación, doble lazada y vamos a tejer punto sobre punto. Dos cadenas y nuevamente. Y así nos vamos a ir tejiendo varias vueltas hasta tener el largo que nosotros necesitemos de la cadera hasta los hombros. Vamos a dejarlo un poquito más corto porque acuérdense que luego lleva las tres arcos o tres abanicos que son de estos tres colores, lo que va a llevar al final. Ahora yo les digo con cuántas vueltas me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 vueltas. Y también ya lo medí y mide 50 centímetros. Cuando lleguemos a esta altura, acuérdense que todavía nos falta el lunar, vamos a dividir el tejido en tres partes. Yo tengo 27 cuadritos, entonces son 9, 9 y 9, ¿sí? Vamos a tejer las primeras 9 casitas
vamos a tejer largo, largo, a tener 19 vueltas y vamos a agregar dos más. ¿Por qué vamos a agregar dos más? Porque a la hora que voltemos, que estos van a ser nuestros frentes, nos tiene que quedar un pedacito para el hombro y no se nos jale así para un lado y para el otro y nos quede más corto del frente o de la espalda. Entonces siempre vamos a dejar dos vueltas que sea la parte de mi hombro. Y lo mismo de este lado, cortamos el hilo cuando terminemos y hacemos lo mismo de este lado con los 9 casitas. Y vamos a hacer las mismas vueltas agregando dos más, que entonces quedarían con 21 vueltas cada tira, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a tejer toda la vuelta de alrededor con la puntada que les voy a enseñar, ya con el color que sigue, que sería el color beige clarito, el café clarito. Miren, en una de las esquinas vamos a amarrar el color beige claro. Y vamos a iniciar tejiendo. Es muy sencilla la puntada. Sacamos punto. Y vamos a tejer un punto cargado. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y otro punto cargado. Aquí donde termina el punto alto. Y después vamos a tejer 12 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. Nos brincamos dos cuadritos y volvemos a tejer un punto cargado. Es medio punto cargado. 5 cadenas, 3, 4, 5 y medio punto cargado en el siguiente. Y así nos vamos a seguir, una vez con 12 cadenitas y una vez con 5. Cuando son 12 cadenitas nos saltamos dos espacios y cuando son 5 únicamente uno. Nuevamente 12 cadenitas, nos brincamos 2, medio punto, ¿sí? Y luego 5 cadenitas y así toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta y me quedó así. Exactito, acuérdense, aquí es un cuadrito y aquí son dos, pero en esta parte de aquí abajo le tuve que poner así. Para el chiquito le puse dos cuadritos y para las 12 cadenitas le puse tres, ¿sí? Dos cuadritos y tres. Acuérdense que son más angostitos que si los veíamos de un lado. Entonces me quedó exactito, vean. Me quedó exactito, aquí empecé con grande. Aquí también tengo grande y en esta parte del cuello, fíjense, me queda esquinado, dejé un cuadro largo y un pequeño y algo de ahí son dos y luego tres, dos y otra vez aquí esquinado y me quedó exactito, ¿sí? Entonces nos van a quedar tres grandes, que son los dos esquinados más el del medio, con dos pequeñitos. Y así nos vamos a ir. Nos va a quedar lo mismo aquí que de acá. Y ahora sí, vamos a hacer la segunda vuelta. Miren, aquí terminamos la vuelta. Entonces vamos a hacer una cadenita. Vamos a hacer un punto acá. Cinco cadenas, dos, tres, cuatro y cinco. Donde son cinco cadenitas, vamos a volver a tejer cinco cadenitas. Pero aquí en el arco grande, vamos a tejer 12 medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, recorremos tantito, 11 y 12, ¿sí? 12 medios puntos y 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos volvemos a pasar al otro arco, 12 medios puntos, 1, 2, 3,
Aquí bájenlo para que esto quede cerca. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 5 cadenas y nuevamente 12 medios puntos, ¿sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. La siguiente vuelta es medio punto. Tejemos las 5 cadenitas que llevamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora fíjense, vamos a dejar 2 hoyitos y en el tercero medio punto. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos un espacio y prendemos medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos un espacio, prendemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos un espacio, prendemos medio punto. Nos falta uno. Vamos a hacer 4 arcos. 1, 2, 3, 4, 5. Y prendemos medio punto. Ay, es que aquí dejé 2. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y medio punto. Bueno, ya nos quedaron, fíjense, 1, 2, 3 y 4. Volvemos a tejer 5 cadenas. Y nos vamos nuevamente, dejas 2 espacios, prendes. Y volvemos a tejer los 4 arcos, 3, 4. Y acuérdense, son de 5 cadenitas. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 3, 5. Dejamos un espacio y acá. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos un espacio y acá. 2, 3, 4, 5. Dejamos un espacio y acá. Fíjense. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Si ustedes se dan cuenta, son una, que son las cadenitas, 5 cadenitas y las 12, ¿sí? Esa sería la primera vuelta. La segunda vuelta son las 5 cadenitas y los 12 medios puntos. Y la tercera vuelta serían 5 cadenitas y los 4 arcos. Estas tres vueltas forman una serie. De estas series vamos a tejer 3, acuérdense, una con este color, una con este y una con el otro color más oscuro. La primera serie nos va a dar vuelta todo alrededor de la herradura, todo alrededor. Pero ya la segunda, que ahora les voy a decir cómo la vamos a empezar, porque les voy a decir de una vez cómo se empieza, no únicamente vamos a dejar los espacios de las mangas. Les voy a decir cómo la vamos a, tejer, a empezar y ya nada más les explico cuáles son los pedacitos que no tejimos, ¿sí? Vamos a aprender en esta, vamos a empezar aquí donde está el arco de la primera figura, el primer motivo, porque si empezamos acá, todavía no tengo aquí el arco del último. Entonces vamos a aprender aquí, sacamos punto. 1, 2, 3, 4, 5, prendemos y tejemos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Se acuerdan que eran 12 cadenitas? Y prendemos en el último arco. Y luego nuevamente 5 cadenitas y nos pasamos al otro arco. Los únicos arcos que no van a tener son los del medio y los dos de la orilla van a ir agarrando la puntada. Entonces tejemos la primera vuelta que es 5 cadenitas y 12. Luego la segunda vuelta que son 5 cadenitas y 12 medios puntos. Y la tercera vuelta que son 5 cadenitas y los 4 arquitos, ¿sí? Bueno, vamos a tejer así los 3 colores. Nada más que ahora el color
este color, el color que es del medio, va a dejar el espacio de las mangas. Voy a tejer un pedacito y cuando llegue a las mangas nos vemos para que les diga yo de qué manera vamos a separar la sisa para ya no tejer la manga. A ver, miren, quiero que vean y ya tengo terminado el segundo olán. ¿Y qué creen? Que sí lo coloqué todo alrededor. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a dejar pendiente la manga? Bueno, pues lo hice todo y ya en el tercero es cuando vamos a dividir la manga. Les quiero decir, miren, aquí en las esquinas puse 5 cadenitas medio punto, 5 cadenitas medio punto. En las demás acuérdense que nada más son las 5 cadenitas y nos pasamos hasta el siguiente. Desde la vuelta anterior donde los medios puntos, de ahí empecé a hacer los arcos y luego aquí ya me salieron 3, ¿sí? Tengan cuidado porque en las esquinas, si no le ponemos estos aumentos, se nos va a hacer así como cuchara y se nos va a ver feo. Entonces es importante que desde la segunda vuelta coloquemos 5 cadenitas medio punto, 5 cadenitas medio punto, ¿sale? Aquí vamos a hacer 2 arcos y aquí vamos a hacer 3. Lo mismo acá. También tejí en las esquinas las onditas, que son 5 cadenitas. Y en lugar de pasarme hasta acá, la prendí a la mitad y luego 5 cadenitas y empezaba a tejer. Y aquí en la siguiente vuelta con los 4 arquitos de arriba, también tejía estos otros arquitos sobre los mismos que tejí la vuelta pasada para que me diera un poquito de volumen el tamaño, ¿sí? Y no se me hiciera una cuchara. Bueno, pues ahora sí, ya está formado aquí el cuello, ya todo, pero vamos a dar otra vuelta. Miren, voy a doblar mi tejido así. A ver, miren, ya lo tengo doblado. Vean qué bonito se ve. Entonces, ahora vamos a tejer. Tengo aquí mis hilos. Amarro aquí mi hilo y vuelvo a tejer. Acuérdense de la serie de 3 vueltas. Empiezo tejiendo la primera vuelta, que son 12 cadenitas, medio punto, 5 cadenitas y luego 12, ¿sí? Acuérdense cómo lo hacíamos acá. Vamos a amarrar. Si quieren, empezamos a tejer aquí. Amarramos, tejemos 5 cadenitas, nos pasamos aquí y luego 12 cadenitas acá y así nos vamos a ir. Vamos a dejar para la manga 1, 2 y 3. Entonces aquí pongan un marcador, lo mismo que vamos a poner aquí. 1, 2 y 3. Vamos a poner un marcador para que únicamente tejamos de aquí. Al llegar al marcador nos venimos por la parte de acá atrás. Todo alrededor. Al llegar aquí, nos pasamos hacia acá y ya nos venimos toda la vuelta, ¿sí? Ya esta parte de la manga no la vamos a tejer. Esta parte de la manga no la vamos a tejer. Al llegar aquí, nos pasamos, hagan de cuenta como si estuviéramos tejiendo normal, ¿sí? Voy a tejer un pedacito y les enseño cómo voy. Les quería decir otra cosa. Miren, me lo acabo de medir y me lo siento chiquito. Entonces, voy a hacer otra vuelta con el color café, con este color café, voy a hacer otra vuelta, pero completa, para que se me haga un poquito más ancho y más largo. Y ya en la siguiente, ya podemos separarlo de la manga, ¿sí? Y ahora sí tengo 1, 2, 3, vamos a hacer el cuarto con el color más oscuro y ahora sí vamos a cerrar. Vean qué bonita se ve la herradura. Acuérdense que si lo quisieran más largo, lo tendrían que hacer más largo desde el principio para tener un larguito más. Pero ahora lo voy a doblar para enseñarles. Bueno, ya tengo doblado mi chaleco y ya le puse un marcador acá, fíjense. Es de aquí de la punta, es 1, 2, 3 y 4. Y para la manga me quedaron 2, 4 y el de arriba 5. Entonces voy a poner el marcador para empezar a tejer toda esta parte y de aquí me paso para atrás, como habíamos quedado en la escena pasada que les había explicado, que nada más vamos a tejerlo
con un solo color sin terminar la manga, sino de aquí nos pasamos a la parte de abajo, perdón, ahorita les voy a decir cómo, y todo lo demás sí lo vamos a tejer. Al llegar acá, nuevamente nos brincamos hacia acá y nos venimos, ¿sí? Para terminar. Y ya con esto vamos a terminar. Acuérdense que ya no lleva orilla ni nada porque ya queda preciosa la puntada. Bueno, voy a amarrar el color más oscuro. Empiezo a tejer y al llegar acá nos vemos. Miren, quiero que vean, ya llegué a donde está el marcador y ahora ya tejí mis 12 cadenitas, prendo, ahora vuelvo a tejer. Aquí uno, podemos hacer la unión. ¿Saben qué? Vamos a hacer las 5 cadenitas para que no nos quede muy, muy juntos, ¿sale? Entonces tejemos las 5, 2, 3, 4, 5 y prendemos en el primer arco. Y ahora vamos a tejer las 12 cadenitas y prendemos acá. Y de ahí ya nos seguimos tejiendo todo igual, acuérdense, esta parte que es la manga no la vamos a tejer. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Únicamente tejemos 5 cadenitas de separación y seguimos tejiendo. Pues ya tengo terminado el chaleco, vean, quedó muy bonito. Ahorita a la hora de planchada lo voy a jalar un poquito para que me quede más largo. Quiero que vean que ya aquí con la última vuelta ya no tejí las mangas. Vean, ya me seguí tejiendo de este motivo a este motivo, ¿sí? Bueno, también les quiero decir otra cosa. Ya la última serie, en lugar de ponerle 5 cadenitas de separación, le puse 6 para que abra un poquito aquí en esta parte de acá. Y luego también quiero que vean la esquina, cómo me fue creciendo la sondita, los arcos. ¿Ya vieron? Me fueron abriendo los arcos, pero me gustó mucho porque miren cómo, qué forma quedó. Quedó muy bonita. No se me hizo cazuela, ahorita a la hora de plancharlo va a quedar muy linda. Vamos a rematar todas las hebritas, vamos a dar una planchadita a vapor. Acuérdense siempre que plancha, como que jalarlo un poquito hacia abajo o hacia donde ustedes quieran que se modifique el tejido. Y pues ahora sí, con esto terminamos y vamos a ver qué tal nos quedó. Pues muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero les sea muy útil este tutorial. Que todas mis tejeamigas que tejen para vender lo hagan, porque es un chaleco unitalla que nos va a quedar a todo el mundo súper bien y que les va a encantar. Así que me encanta que estén conmigo hasta el final y que todo el mundo lo tejamos, ¿sí? Bueno, pues recuerden que lo dejen para mañana, lo que puedan tejer hoy, y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.